A todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y, como bien dice el título, hoy traemos la segunda parte de personajes buenos para conquista, ¿de acuerdo? Habrán algunos personajes que serán meta, ¿de acuerdo? Que por ejemplo, era el caso de Apocalipsis, ahí esos los remarcaré, y el resto no es que sean metas propiamente dicho para conquista, pero sí que son muy útiles para esta modalidad de juego, ¿de acuerdo? Y de eso es lo que trata este vídeo. Personajes útiles para conquista, ¿de acuerdo? Nos habíamos quedado en la letra D, esto va a tener muchas partes, como mínimo va a tener cuatro o cinco partes, ¿de acuerdo? Para que salgan todos los personajes. De momento nos quedamos, con la, eh, nos quedamos en la D, porque ya sabéis que estábamos haciendo por orden alfabético. Y vamos a comenzar con Daphne, ¿de acuerdo? Aquí tenemos Mutante, potenciadora de mutantes. Esta le podíamos colocar un obelisco de Inmune a Romper Guardia con Ignora Esquiva y un Invencible. Si dispusierais de CTPs de sobra, pues entonces un CTP de autoridad. Y la bonificación de conjunto de ISOs eh, sería lo suyo: un Hulk cabreado, un turbo o un sentido arácnido. También hay que tener en cuenta en los temas de bonificación de conjuntos, que también. Eh, porque algunas veces veréis que a lo mejor que es un. dices a mejor un Hulk cabreado, y luego, con, o si no, una mejora drástica, no tiene nada que ver uno con el otro. Todo depende también de los cromos. El tema del ataque y del PG. Si tenéis mucho PG en los cromos, pues a lo mejor no hace falta meterle la mejora drástica de deseada. Todo depende de las estadísticas de vuestros cromos. Si los tenéis muy chetados, pues evidentemente, pues entonces saldría más eh, rentable meterle un Hulk cabreado para que el personaje haga daño que no eh, lo otro. Y si, por ejemplo, tenéis un bajo de PG y de recuperación, etcétera, etcétera, pues entonces habría que colocarle una bonificación de conjuntos de eso pues en plan defensivo todo va a ir acorde dependiendo de vuestra cuenta y de vuestros cromos porque los cromos lo son todo y dependiendo de vuestros cromos así haréis vosotros el cambio en el tema de la bonificación de conjunto <coughs> dicho esto vamos a seguir con otro personaje que también es bastante bueno para conquista este es un T3 y, 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 y donde lo tenemos, aquí lo tenemos y además con este uniforme último eh, nos viene bastante mejor para el tema del PvP, con lo cual si sois de conquista, este uniforme es, eh, os va a servir de mucha ayuda. Aquí tenemos aquí al personaje Deadpool. Eh, aquí, si le queréis colocar un obelisco, eh, es obligatorio meterle un inmune a romper guardia con eh, índice de recuperación, por ejemplo, eh, ya que el personaje recupera vida. O si no, colocarle un PG máximo. Y eh, como siempre, como vais a ver en todos los obeliscos que digo, un invencible. El invencible es obligatorio sí o sí. ¿De acuerdo? Casi casi tanto como el inmune a romper guardia. Eh, vamos a ver qué más estábamos diciendo. Así hemos dicho el obelisco. Vamos a ir con el CTP. ¿Qué CTP le vendría bien si tuviéramos de sobra? Pues se le puede poner un CTP, un CTP de regeneración, que es de lo que mejor le va en tema de conquista. Y si no, eh, pues uno de autoridad. En bonificación de conjuntos, pues un proteger al capitán, un sentido arácnido o una mejora drástica de densidad le vendría muy bien al personaje. Todo depende, vuelvo a repetir de cómo tengáis vuestros cromos y lo que falle o lo que coge en vuestras estadísticas. Vamos a seguir con, eh, con la D, vamos a seguir y vamos a ir a por este personaje. ¿Dónde estás? A ver que yo te vea. Este es un personaje que lleva muchísimo tiempo en el juego. Eh, se usaba ya desde entonces, se usaba para contrarrestar a las Fénix. Vamos a ver dónde está... A ver dónde está, dónde está, dónde está. Aquí lo tenemos. Este personaje ya se puede poner en nivel 70. Eh, yo lo he subido por el tema de que tenga un poquito más de, un poquito más de defensa y de PG, sobre todo para el tema de, de conquista, porque es para lo único que se utiliza. También hubo una temporada que se utilizó también mucho en duro dimensional para contrarrestar a Silver Surfer. Cuando salió que lo reventaba todo. Pues se utilizaba a este personaje para contrarrestar a Silver Surfer. Bueno, para contrarrestar a, a cualquier personaje con eh, con daño de energía, ya que este es un personaje que refleja el daño de energía. ¿Qué obelisco le podemos colocar? Pues lo suyo sería que cuanto más vida tuviera mejor. Así que un doble PG máximo con un invencible. Eh, le iría de auténtico lujo. Eh, CTP, pues un CTP de ajuste o un CTP de percepción. Yo lo tengo aquí con un CTP de ajuste. Mm, hay gente que le pone CTP de regeneración, pero bueno, yo lo encuentro de más excesivo para este personaje. Hay muchos metas eh, en temas de conquista. Que eh, se requiere mejor un CTP de regeneración que no colocárselo a destructor. De todas maneras, tampoco es que sea un meta este personaje, pero sinceramente sirve de mucha ayuda en conquista. ¿De acuerdo? Bonificación de conjuntos apropiado para él: pues proteger al capitán, eh, un sentido arácnido, eh, le vendrían bastante bien al personaje. Vamos a ir a por otro personaje, y este sí que recalco que este sí que es un meta en eh, Conquista, ¿de acuerdo? Este sí que es meta, al igual que, igual que Apocalipsis, cuando lo dije en el anterior vídeo. Este también es un T3, lo que pasa es que yo no lo he podido subir. He dejado bastante T3 este en el camino. Eh, están sacando tantos personajes en Netmable que ya no doy abasto. Pues no es ni más ni menos que Dormammu. Dormammu, este es un meta en Conquista... Hace muy buen daño eh, el personaje, sinceramente está muy bien. Tenemos aquí eh, que podría ponerle un obelisco si tuvierais que colocarle un obelisco porque no tenéis para CTPs pues un inmune a romper eh, un inmune a romper guardia. <coughs> y aquí tenéis dos opciones: o le metéis un PG máximo o le podéis poner también un daño de fuego que es lo que hace el personaje y el invencible como siempre. Que tenéis un CTP, que tenéis muchos CTPs porque sois play to play, pues play to win, pues entonces aquí tenéis, pues eh, CTP, le podéis poner un CTP de regeneración o un CTP de autoridad. Bonificación de conjunto de esos que le va bien al personaje, pues mejora drástica de densidad, o un binaria o un hull cabreado le vendría también muy bien. De acuerdo, vamos a ir a por otro personaje que aquí este también es eh, buen personaje. No es un meta, pero también es bastante bueno para el tema de conquista. Y no es ni más ni menos que el señor Doctor Doom. De acuerdo, Doctor Doom. Eh, que este personaje, si hubiera que colocarle un obelisco, pues sería inmune a romper guardia con eh, ignora esquiva o con todas las defensas y un invencible. O con PG, se puede poner ignorada de esquiva, todos los defensas, un PG, todo eso le vendría bien al personaje y el invencible, por supuesto. ¿Qué queréis meterle un CTP? Pues regeneración o autoridad. Y bonificación de conjuntos, pues mejora drástica densidad, un turbo, un hull cabreado, le vienen bastante bien al personaje, ¿de acuerdo? Pues vamos a ir con el siguiente, vamos a ir con el siguiente, que este es un T2.5, aquí lo tenemos, Doctor Octopus. Aquí a este personaje le podemos colocar un inmune a romper guardia con ignora esquiva eh, y toda o todas las defensas, cualquiera, como igual que Doom y con su invencible y un CTP pues sería un CTP de autoridad bonificación de conjuntos, pues un turbo, un Jul cabreado, un sentido arácnido también le vendrían bien al personaje. Vamos a ir a por el siguiente, vamos a ir a por el siguiente que este es otro, <coughs> perdón, este es un T 3 que no es ni más ni menos que dentro de poco van a sacar su película. Y no es ni más ni menos que Doctor Strange. ¿De acuerdo? Lo siento, ahora no puedo. Eh, este es aquí Doctor Strange. Tenemos aquí a Doctor Strange que eh, nos va a servir también de mucha ayuda en temas de conquista. Aquí, ¿qué obelisco habría que colocarle? Pues un inmune a romper guardia con eh, todas las defensas. Eh, un resiste telaraña, por ejemplo. Las telarañas son muy molestas para él. Un invencible. Eh, CTP, pues CTP de, de regeneración o un CTP de autoridad le vendría muy bien al personaje. Bonificación de conjunto, pues mejora elástica de, de densidad, sentido arámico, full cabreado. Bueno, ya estáis viendo que más o menos prácticamente las bonificaciones casi siempre son, son las mismas, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto pasa igual que en el PV, eh, lo típico. Eh, IRA para BX, full eh, cabreado, turbo, o sea, es, es también. Más o menos la misma dinámica. O sea, el juego repite, tanto sea en un sitio o en otro, hay cosas que se repiten, ¿de acuerdo? Eh, vamos a ir con la siguiente, ya vamos a dejar la D y nos vamos a ir con la E. ¿De acuerdo? Este personaje es un mutante. ¿eh? ¿De acuerdo? Vamos a ver el mutante. ¿Dónde lo tenemos? A ver, que yo lo no vea. Aquí está. Aquí tenemos otro personaje. Que también es bueno para. Eh, ¿Cómo se llama esto? Para conquista. ¿Qué obelisco le podemos colocar a este personaje? Pues a este personaje se le puede colocar un inmune a romper guardia y se le puede poner o daño de fuego, que es con este uniforme, o daño mental si tenemos el anterior. ¿De acuerdo? En temas de, de conquista, eh, a mí mmm, la gente que me ha comentado de conquista siempre me han dicho que el traje negro va mucho mejor para PvP que no el otro. El otro lo han puesto para hacer un poquito más de daño, pero que este para PvP va mejor. Eh, pues ya sabéis, si tenéis uno, eh, el daño de fuego, y si tenéis este, daño mental. Y, como siempre, pues un invencible. Eh, si tenéis un CTP, pues un CTP de autoridad o un CTP de trascendencia le vendría bastante bien al personaje. Bonificación de conjunto apropiado, pues un turbo o un hull cabreado también le vendría bien. ¿De acuerdo? Pues vamos a dejar la E y nos vamos a ir por otro personaje que este es un T3, este es un Meta en eh, en ABX y en muchas modalidades de PVP este personaje se la rifa y no es otro que Ghost Rider. La verdad que en el último la última conquista que, que jugué nos tocó con una alianza que se llama Dream que la verdad que nos dio pal pelo, nos dio estopa de la buena y la verdad es que estuve luchando contra algunos Ghost Rider y me quedé alucinando porque no tenía ni la más remota idea de que este personaje pueda ser tan porculero en Conquista sinceramente eh, me dejó bastante sorprendido para, para ser lo que es el personaje que era un personaje para hacer daño, pues en Conquista no es que sea un meta pero sí que se defiende bastante bien el personaje entonces este personaje si lo queréis encarar para conquista, eh, yo personalmente no lo recomiendo, lo recomiendo más para PvE, pero bueno, el que le guste conquista y solo quiera conquista, pues ya sabe. Eh, ¿Qué obelisco se le colocaría? Pues un inmune a romper guardia y o le puedes poner un ignora esquiva de segunda opción o daño de fuego y como siempre el invencible. ¿Que le queréis colocar un ctp? Pues un ctp de autoridad o un ctp de codicia y la bonificación de conjunto de isos pues un hul cabreado o si no un turbo, ¿de acuerdo? Bueno, esto era la G, ya habíamos dejado la E, vamos a seguir con la G y vamos a ir con otro personaje que también es bastante bueno para el tema de conquista, nos puede servir de mucha ayuda y, 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 y lo tengo por aquí, es Gladiador. Aquí tenemos a Gladiador. Este personaje, si tuviéramos que colocarle un obelisco, pues habría que meterle un inmune a romper guardia con PG máximo e invencible. Si tuvierais un CTP, pues un CTP de regeneración o un CTP de autoridad y bonificación de conjunto, pues mejora drástica de densidad o una binaria. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ya vamos a ir por otro personaje. Este ya es antiguo, es bastante antiguo este personaje, pero, pero no por ello no es, o sea, no es mal personaje para tema de conquista. Vamos a ver dónde la tengo metida aquí. Aquí la tenemos. Vamos a ver. Tenemos aquí a Winpool, que Winpool también nos puede servir también de mucha ayuda en conquista. Vuelvo a repetir, todos estos no son metas. Pero uh, en particular hay algunos que sí que lo son, que estos son los que remarco, pero digo que estos personajes os van a venir bien para el tema de conquista. Tenemos aquí a Winpool, de acuerdo que obelisco que le podemos colocar, pues un inmune a romper guardia y le podemos colocar o un índice de recuperación, ya que ella recupera vida. O le podríamos colocar un daño de frío, dado que sus habilidades tienen daño de frío. ¿De acuerdo? Esto es lo que recomendaría como obelisco. ¿Qué queréis colocar un CTP? Pues un CTP de autoridad. Y bonificación de conjunto, pues un Hulk abreado o un Turbo. Eh, vamos a ver con el siguiente. Vamos a dejar la G y nos vamos a ir con la H y nos vamos a ir con uno de los perso mis personajes favoritos. ¿De acuerdo? Este también es un T3 y no es otro que Hulk, Hulk inmortal, Hulk inmortal este es un meta. El resto de personajes que os estoy mostrando es, son personajes buenos para conquista, pero este es un meta, igual que Dormammu o igual que eh, Apocalipsis, como dije en el vídeo anterior, de acuerdo, este es un meta. Y es muy cabroncete, es muy cabroncete. Eh, me las he visto en conquista contra este. Claro que también, mira, por ejemplo, yo tengo PG 107.000 y el que yo me estaba enfrentando tenía 400.000 de, de vida. Eh, una locura intentar bajar a, al hul eh, Se puede bajar, evidentemente, porque hay equipos específicos para eso. Pero, eh, sinceramente, mi cuenta que no está apropiada para el PvP, sinceramente, fue una verguiza la que me dieron. Pues este personaje, este personaje es un personaje meta. ¿Qué obelisco se le puede colocar a este personaje? Pues un inmune a romper guardia, un ignora esquiva, o un invencible, o se le puede poner... O, mmm, ignora, inmune a romper guardia con PG máximo, con un invencible o ignora, o sea, inmune a romper guardia con todas las defensas y un invencible, tienes varias opciones. Aquí en CTPs eh, lo apropiado, lo mejor que le viene al personaje es este, el CTP de regeneración y si no, pues un CTP de autoridad. Y en los ISOs, pues binaria, mejora drástica, proteger al capitán, todas estas que nos dan PG, porque ya sabéis que cuanto mayor PG tiene el personaje, este mayor daño hace. ¿De acuerdo? Vamos a irnos por el siguiente. Vamos a irnos por el siguiente. Que es un T2.5. Y parece sorprendente. Pero lo he descubierto también en esta conquista última. Me he empezado a descubrir personajes que parecían que no. Servían. Que solo servían para PVE. Y luego hacen buena función en conquista. Y no es otro que Amadeucho. ¿De acuerdo? Aquí tenemos a Amadeucho. Eh... Aquí le colocaremos un obelisco de inmune a romper guardia. Con ignora esquiva y un invencible. Y si tuviéramos ETPs, pues codicia o autoridad. Un Jul cabreado y un Turbo sería lo apropiado para la bonificación de ISOs. Este es un personaje que, sinceramente, a mí me dio mucha guerra en conquista. También es verdad que mis personajes no están tan preparados como la gente que está especializada en estos temas, pero que me sorprendió que este me diera batalla en algunos personajes buenos que tengo. Eh, vamos a dejar la H y nos vamos a ir con la I. Y nos vamos a ir con una chica que está en los cuatro fantásticos. Vamos a ver. Y es mujer invisible. Invisible Woman. Eh, aquí la tenemos. Eh, este también es un buen personaje para el tema de conquista. ¿Qué le colocaríamos? Pues un inmune a romper guardia con ignora esquiva o PG máximo y un invencible. CTP regeneración, autoridad. Yo aquí la verdad es que no la tengo equipada con nada, no, no, no lleva nada, porque esta llevaba un CTP de energía y se lo quité para reforjar los CTPs que tenía de energía con otros. Así que eh, cuando me caiga algo empezaré a colocar los personajes en temas de PVP. Eh, ¿Qué os había dicho de esta regeneración de autoridad? Y regeneración de utilidad sería lo suyo. Y eh, en temas de ISOS le colocaríamos una mejora drástica de densidad, una binaria. O Turbo, ¿de acuerdo? Vamos a ir a por otro personaje. Este es muy, este es muy, como digo, este es muy viejo, ya apenas sé de esto, pero eh, también nos puede servir de cierta ayuda. Este también es un T3, vamos a ver dónde estás, que no te veo, a ver dónde está, a ver dónde estás, dónde estás, dónde estás. La madre que me parió que no lo encuentro. Ah, coño, aquí estás, cabronazo. Aquí tenemos a Iron Man, aquí con el traje de Suite, este que os dije, que nos proporcionaba un escudo de varios golpes. Eh, este personaje con un inmune obelisco le podíamos colocar un inmune a romper guardia con. con ignora, esquiva y un invencible. Y eh, yo le pondría, bueno, regeneración, claro, evidentemente, es lo que le tendrías que poner, pero si no, pues un CTP de autoridad. Eh, bonificación de conjunto, mejora drástica de densidad, una binaria o un turbo, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, este no es meta, eh, pero nos puede servir de ayuda en temas de conquista. Ahora nos vamos a ir con un personaje que es un T3 y este sí que es un meta. Este es una meta en conquista, ¿de acuerdo? La gran meta de conquista. Un momento. Un momento, que los huevos con las dos manos. Ya está. Se si me pone el robot de, de limpiar casa, se pone en modo automático. Bueno, pues. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, pues eso, que os traía el T3, que sí que este es un meta. Y no es otro que Gen Gray. O. Eh, bueno. Eh, Fénix, ¿de acuerdo? Eh, con el uniforme que mejor trabaja para el tema de conquista es el, el, el azul, sinceramente, es el que mejor eh, funciona para, para conquista. De hecho, en Duro Dimensional eh, casi todo el mundo la lleva con este uniforme. Eh, es una de las grandes metas que hay en el juego en temas de PvP, a esta si tuviéramos que colocarle un, un obelisco eh, sería un inmune a romper guardia con ignora esquiva o PG máximo y un invencible, CTP que se le pondría pues <coughs> un CTP de codicia o un CTP de regeneración, eh, el CTP de codicia, pues eso, lo que os he dicho, si por ejemplo estáis faltos de ataque, pues este es un, un obelisco que le va a dar un toque al personaje. Si vais sobradísimos en los cromos de ataque, porque los habéis creado todos, pues un CTP de regeneración, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué se le pondría de bonificación de conjunto? Pues un Hulk abreado, o una mejora drástica, o un Simbionte tenaz, eh, también estaría bien, ¿de acuerdo? Y vamos a ir por el último personaje del vídeo. Vamos a ir a por el último personaje del vídeo. Es, es un personaje, pues que bueno, eh, en temas de PvE, pues es un mojón, porque es un mojón. Eh, bueno, es una mojón. Pero en temas de conquista va, va bastante bien el personaje. No es que sea ninguna meta, ni mucho menos, nada por el estilo, pero. Eh, sirve de bastante ayuda por el tema del reflejo físico que tiene vamos a ver dónde está dónde está dónde está aquí la tenemos no esta no es coño dónde está Jessica aquí está Jessica Jones está es lo que tiene es eh, reflejo de eh, refleja el 70% de daño físico sufrido hasta un máximo de un 100% de todos los ataques con lo cual esto nos viene bien pues para personajes que tengan ataque físico de acuerdo ¿Qué obelisco se le podría colocar? Pues un PG, máximo, un PG máximo doble con invencible y si le hubiera que colocar un ctp, pues un ctp de percepción o un ctp de ajuste. Eh, bonificación de conjunto, pues eh, proteger al capitán o simbionte de naz o un sentido arácnico, arácnido perdón, le vendría bastante bien al personaje. Bueno chicos, hemos llegado ya a la al final de la segunda parte de eh, personajes buenos para conquista, ¿de acuerdo? Eh, quizás en el primer vídeo puse lo de los metas y ahí me extralimité con el tema de los metas. Eh, son personajes que son buenos para conquista, ¿de acuerdo? Personajes que os van a ser de utilidad en conquista, ¿de acuerdo? Vamos haciéndolo por orden alfabético, ¿de acuerdo? Nos hemos quedado en la J. Así que continuaremos el siguiente día por la K, ¿de acuerdo? Y, y, y así hasta llegar hasta la Z y llegaremos hasta el final de todos los personajes que son buenos o aprovechables para el tema de conquista. Los que sean metas ya los recalcaré, como he estado haciendo en este último vídeo y como hice en el anterior, ahí ya los remarcaré. Que esos serán los que sí que son metas y obligatorios tenerlos para el tema de conquista. Bueno chicos espero que os esté pareciendo entretenido esta sección de conquista que espero que os sirva también de ayuda y si es así pues dejármelo en comentarios y e intentaremos seguir subiendo más contenido de esta índole de acuerdo eh, vuelvo a repetir que para el siguiente para el siguiente video para el siguiente video eh, traeremos eh, la tercera parte, ¿de acuerdo? Eh, calculo que serán unas cinco partes, que son las cinco partes que pondremos a todos los personajes interesantes para el tema de conquista, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, eh, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Cualquier duda o cualquier consulta, ya sabéis, lo dejáis abajo en comentarios e intentaré resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido, nos vemos en un próximo vídeo.